Les saludamos desde Canal UCR, este medio televisivo que se paga con los impuestos que pagan los habitantes de este país, una parte de los cuales van a financiar nuestro sistema de salud. Y hoy tenemos el privilegio y la distinción de tener con nosotros a la doctora Ileana Balmaceda, presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, y volvemos a tener con nosotros a Gustavo Picado, un destacadísimo graduado de nuestra Escuela de Economía, quien ha mostrado no solo que puede escribir investigaciones muy profundas e informadas del sistema, sino que también puede desempeñar papeles estratégicos en distintas sillas de la dirección de la caja. Y esta caja, que con los impuestos que recauda don Edgar Ayales, y que también, y también cuando se endeuda don Edgar es parte de eso, pero también, y de manera muy importante, están las contribuciones que nosotros, los trabajadores de este país, hacemos al sistema, y es la manera en que empezó, como parte de esta triada Bismarck, de inspiración de Bismarck. Unos añitos antes de que yo naciera, de manera que la institución, sobre ella ha llovido bastante, pero ha crecido mucho y en los últimos años va creciendo todavía más. Cuéntenos un poquito, doña Ileana, por favor. Bueno, primero muchísimas gracias por invitarme a participar de este espacio. Aquí, bueno, sí, hace más de 70 años Costa Rica decidió crear una institución con unos sabios visionarios y creó la seguridad social. Como usted bien lo decía, está financiada en forma tripartita por el Estado, por los trabajadores y por los patronos. Empezó en una casita y hoy es una institución, la más grande del Estado costarricense, con 53 mil funcionarios, con cobertura universal y con presencia en todo el país. Tenemos 103 áreas de salud, 1013 EBAIS, 29 hospitales, de manera que es una institución, además que es una institución dinámica, que está viva y que está creciendo constantemente. Hemos hecho un esfuerzo muy grande en esta administración para poder sacar adelante a la institución, que estaba sumida en una crisis financiera y de gestión. Uh-huh. De manera que, sin embargo, a pesar de esa crisis, y que ahora podemos conversar sobre los esfuerzos que se realizaron para revertir el proceso que estaba sumida la institución, a pesar de esa crisis, la institución ha seguido creciendo. Hemos hecho inversiones a un ritmo menor que anteriormente por la parte financiera, pero sin embargo hemos ido creciendo en infraestructura, en mantenimiento, en equipamiento para la prestación de los tecnología. Servicios. Tecnología. Les puedo contar rápidamente, por ejemplo, las últimas inversiones que hemos hecho en esto. Grandes inversiones están, por ejemplo, en la torre de radioterapia y quimioterapia, con inversiones millonarias, en donde pusimos dos aceleradores lineales más, donde se duplicó la capacidad instalada de la institución. Y con esto nosotros, pues entonces, estamos independizados, digamos, de la compra de servicios que estábamos haciendo, porque se duplicó la capacidad. Y en una enfermedad como el cáncer, que en este país se está incrementando la incidencia, es muy importante esa inversión. Además de ser un edificio bellísimo estéticamente, pues está cumpliendo una función muy importante para la morbilidad y la mortalidad en este país por esta patología. Aunado a eso, pues estamos, recientemente se inauguró el CAIS de Desamparados, que es un centro de atención integral, es un centro con un equipamiento que aumentó la capacidad resolutiva del centro. Se están realizando cirugías, hay salas de parto, hay una sala de encamamiento, un área de
de emergencias equipada, bellísima también. Por otro lado, ayer inauguramos los quirófanos del Hospital San Juan de Dios. Son 15 quirófanos con una inversión también millonaria, son más de 7,000 millones de colones, con quirófanos equipados con tecnología de punta. Tenemos ahí dos muy grandes, que porque son los quirófanos de ortopedia y cirugía cardíaca con la máquina extracorpórea, y tenemos una sala para docencia, donde se graba los procedimientos y podemos conectarnos en otro lado para esto. Estamos en este momento construyendo la clínica de Parrita, que es una clínica grande también, de un área de salud. Estamos construyendo el CAIS de Siquirres, ¿verdad? Se ha estado levantando toda la infraestructura post-terremoto en Nicoya. Con varias, estamos, ya se adjudicó la torre del hospital de la anexión, y se han hecho... Es una tierra por la que usted estuvo... Yo tengo mi corazoncito ahí, no tengo sabía. Parte de mi corazoncito ahí. Yo estuve trabajando en esta, después de, al hacer el servicio social, me quedé 7 años en Guanacaste. Me encanta esa zona. Y se ha hecho una gran inversión para recuperación de la infraestructura en la clínica de Ojancha, Nandayure, está Paso Tempisque, varios Cebáis, de manera que se ha hecho una inversión en infraestructura. Y en equipamiento, pues también hemos estado haciendo un proceso importante para angiógrafos. Acabamos de inaugurar la sala híbrida del Hospital México, estamos comprando angiógrafos para el San Juan de Dios y para el Calderón, estamos en proceso de compra para TAC, mamógrafos, torres laparoscópicas, estamos desarrollando toda la infraestructura, recuperando toda la infraestructura del Hospital de Ciudad Neily, que lo hemos llevado en 2 etapas y ya se construyó toda la torre de encamados para hombres, mujeres, la parte de rayos X, la parte de lavandería, la parte de ultrasonido, laboratorio, de manera que estamos recuperando y tenemos muchos proyectos también de infraestructura. Seguiremos hablando de eso, doctora, una vez que el canal nos permita continuar. Quédense, por favor, con nosotros. Continuamos, amigas y amigos, conversando con doña Eliana y don Gustavo, y doña Eliana nos estaba contando una partecita pequeña de las cosas importantes que está haciendo esta administración. Por favor. Sí, en realidad, bueno, es una muestra, ¿verdad? Porque se han estado haciendo, se han estado construyendo también edificaciones para los equipos básicos de atención integral, los EBAIS. Estamos trabajando, por ejemplo, en la Torre del Calderón Guardia. Estamos gestionando, bueno, ya nos aprobaron un préstamo para construir la torre del Hospital de la Anexión, una torre nueva del Calderón y el Hospital de Punta Arenas. Porque el Hospital de Punta Arenas, como todos saben, pues sufrió por el terremoto, entonces vamos a construir un nuevo centro hospitalario y además estamos trabajando también en toda la parte del expediente digital. ¿Será un remozamiento o será una nueva edificación? No, una nueva edificación. En este momento se hizo un remozamiento de la infraestructura para encamados, los quirófanos que quedaron habilitados ya, y se hizo todo un remozamiento para brindar la atención mientras se construye el nuevo centro hospitalario, que ya está próximo. Pero es una nueva edificación, un nuevo terreno, y pues ya tenemos, falta llevar a junta directiva para su aprobación, pero en realidad ya toda la parte técnica está elaborada. Entonces hemos estado trabajando en esto, estamos trabajando también en toda lo que es la parte de gestión, dentro del cual
toda la parte de modernización de los sistemas de información es fundamental. Qué importante. Y es con el expediente digital, que es para el primer nivel de atención, que es el que tenemos en este momento en fase de implementación, y que esperamos que en el 2014 ya tengamos la totalidad de todos las áreas de salud y de VAIS conectados en todo el país. Eso es tan importante, doctora, que yo alguna vez hice el comentario de que aquí, entre el centro de informática, que debe ser uno de los lugares donde la informática está mejor en este país, posiblemente en el tecnológico también y otros dos o tres lugares, y el área de salud que está a espaldas de este estudio debe haber medio kilómetro. Exacto. Pero los expedientes de nuestra área de salud son papelitos. Eso para. Así es. Y yo creo que en esta época, pues ya no se vale, ¿verdad? En realidad, esto nos va a ayudar. Una institución como la Caja, con tantos funcionarios, solo diariamente nosotros atendemos 40,000 consultas. Entonces, es necesario digitalizar todos los procesos porque eso nos ahorra tiempo, esfuerzo, registros, controles, para control de medicamentos, de laboratorio, de citas. Y entonces, con la implementación de esto también vamos a estar en el proceso de implementación de las citas telefónicas, que es tan importante, para evitar que se hagan las filas. Es un beneficio que la gente lo va a palpar de cerca. Y citas telefónicas y recordatorio de citas. Hemos tenido planes pilotos muy exitosos en donde con solo estos recordatorios hemos reducido en un 25% el ausentismo, que es tan importante también en la institución. Y hemos estado trabajando en toda la parte de gestión, mejorando todos los procesos. Ustedes recordarán que hemos estado con un proceso de intervención de algunos centros hospitalarios, producto de análisis hechos en donde se ha llevado un acompañamiento y no ha dado resultado, de manera que hemos tenido que hacer una intervención que no nos gusta estarlas haciendo, pero es como la última medicina, es como un trago amargo que tenemos que tomar para mejorar la gestión. Y usted mismo lo conoce porque usted estuvo en la intervención del Hospital San Juan de Dios, que es el más antiguo del país, que es tal vez el sistema no es así, no tiene un eje, pero que es muy, si hubiera que pensar en un eje, el San Juan de Dios sería, y usted conoce muy bien y llevó muy exitosamente ese proceso. Así es, yo fui la interventora en San Juan, es un proceso muy difícil, muy duro, sin embargo ha dado sus frutos. Y aquí los informes que tenemos de las intervenciones que hemos realizado han sido exitosas, hemos tenido avances significativos. Entonces estamos en este proceso, estamos también trabajando para reorganizar los procesos a nivel institucional, mejorando procesos. Hay toda una reingeniería en la parte de logística para toda la cadena de abastecimiento. Hay un proceso de reingeniería, si le podríamos decir así, en toda la parte de recursos humanos, en la parte financiera. Aquí está, nos acompaña Gustavo, también hemos estado haciendo modificaciones, queremos implementar todo el sistema financiero contable para tener costos y tener un ordenamiento un poco más expedito en este sentido y establecer los controles adecuados. En este sistema de costos, ¿cuál es la idea? Porque algunos de nuestros amigos no son expertos como ustedes dos en sus respectivos campos, sino que son amigos del canal que nos acompañan. ¿Qué es esto del sistema nuevo de costos? Sí, bueno, lo que plantea doña Eliana es un sistema que lo que va a hacer es automatizar toda la parte de gestión financiera administrativa. Eso tiene varios módulos, desde la presupuestación. Hoy en día la formulación se hace aisladamente o cada uno en un sistema que no necesariamente se interconecta con la contabilidad, con la tesorería. Entonces, un sistema que son soluciones ya diseñadas y probadas en el mundo a través de una cantidad de empresas muy importantes. El sistema de costos lo que busca es que haya un registro donde, por ejemplo, el recurso humano se puede imputar específicamente a cuál servicio, a qué tipo de actividad. Es un desarrollo que no se va a lograr hacer de un año a otro. En realidad son procesos que tenemos que madurar probablemente en una primera fase, serán unos 4 o 5 años, y que nos va a permitir tener un sistema de costos que dé mucho más información que el actual y que uno tenga una serie de información que le permita tomar decisiones que hoy en día
se nos hacen más difíciles por precisamente la limitación de información. Después a ir evolucionando a un sistema que cuando el EDUS esté ya instalado en todos los servicios. ¿Qué es EDUS? El expediente digital único de salud, ¿verdad? Y ahí ya podemos empezar procesos donde efectivamente uno en una sala de cirugía, el médico a través de una serie de medios o la gente que está, el equipo que está haciendo la cirugía, puede ir imputando los diferentes insumos que esa cirugía está consumiendo. Y al final podemos terminar cuánto costó específicamente ese tipo de cirugía y obviamente estandarizar algunas informaciones. Pero es un proceso muy importante. A la institución, una de las cuestiones básicas después del equilibrio financiero es buscar la optimización de los recursos y la eficiencia. Y con un sistema de costos como se está planteando, la información va a fluir de tal manera que efectivamente uno empieza a entender por qué hay hospitales que producen una misma consulta o una misma cirugía a 1.5 o 2 veces más oneroso que otra y empezar a buscar efectivamente dónde pueden haber posibilidades que sin dejar de hacer lo que hay que hacer, realmente podamos ahorrar y optimizar recursos, que es el objetivo final en este momento después de alcanzar el equilibrio financiero. Claro, y que además hay una cosa muy importante que es esos ahorros significan más servicio para la gente, que alguna gente donde oye ahorros se arruga y no, es al contrario, ahorros significan más servicios y yo soy el ejemplo pero no solo yo, sino mi generación y los que van adelante, somos los viejitos de este país que... Y un día llegarán ustedes a acompañarnos y entonces todos necesitaremos más servicios. Pronto. De suerte que esperemos que el canal nos regrese pronto una vez que, no, que les comunique unos mensajes. Continuamos, amigas y amigos, con el privilegio de escuchar las buenas nuevas de doña Ileana y de don Gustavo. Y tal vez, don Gustavo, podemos un poquito brevemente, porque habíamos hablado, usted ya nos había adelantado algunas ideas del milagrito que la administración Balmaceda en la caja hizo para... sostener los problemas de gestión y financieros que se estaban cayendo y poner adelante el proceso. Sí, bueno, ya desde hace, yo diría casi que el inicio de la administración de doña Ileana, se diagnosticó muy rápidamente la situación que se tenía. Después se formalizó a través de un estudio que OPS planteó en julio de 2011, pero ya doña Ileana como presidente ejecutivo y el resto de junta directiva empezaron a tomar medidas importantes que finalmente son las que han permitido en este momento estar en la situación en la que estamos. Se tomó control. Y tal vez dígalo con todas las palabras, ¿cuál es la situación ahora? La situación ahora es un equilibrio financiero de corto plazo. Cada vez intentamos tratar de modular lo que decimos sobre el tema, porque cuando planteamos que la caja está resuelta, nunca lo hemos dicho en esos términos, lo que hemos dicho es que hemos encontrado una zona de equilibrio financiero. Y eso es importante porque la gente ha empezado a pensar que es que la caja está resuelta como un todo. Y doña Ileana, yo creo que ha hecho una explicación muy interesante de diferentes áreas en las que se está trabajando. Uno va entendiendo después de un tiempo que el tema financiero es un componente de toda una gestión que es, por supuesto, que lo importante realmente es lo que impactemos en el asegurado y en el paciente. Uno como gente que está a cargo de la parte financiera, al final yo creo que más que el equilibrio financiero que nos interesa mucho, uno se siente más satisfecho cuando oye las construcciones, cómo caminan los procesos de equipamiento, cómo se mejoran listas de espera, porque realmente ese es el fin último que se tiene. Pero concretamente la situación financiera de la caja, también lo que se ha planteado es que hemos llegado a un ordenamiento y a un control sobre las finanzas. Eso no significa que no tengamos riesgos como cualquier organización y sobre todo tan grande como esta. Y hemos estado hablando últimamente cómo se ha logrado esta evolución tan positiva, incluso en un marco donde efectivamente el empleo del sector privado no está teniendo el dinamismo que tenía en otro tiempo. Lo que está pasando con el empleo privado, básicamente no hemos recibido más asegurados en términos netos en los últimos 18 meses, pero aún así la caja ha hecho un interesante ejercicio
para buscar el equilibrio financiero. Este año se va a cerrar, yo diría que de una forma como no se ha cerrado en probablemente 6 o 7 años. Las reservas para pagar aguinaldos, salario escolar, están aprovisionadas desde el mes de junio, eso nos da una enorme tranquilidad. Y se va a cerrar también con un incremento en la inversión en infraestructura, equipo y mantenimiento importante. Y el presupuesto del otro año, 2014, básicamente lo que hace es también una réplica de un año donde ha habido equilibrio, pero también con incremento de inversión y que el otro año se va a tener también en los mismos términos. Y eso, uno entiende que no todo el mundo se siente satisfecho porque los servicios de salud y las necesidades de salud de la gente son finalmente ilimitadas y todos quisiéramos que se nos atiendan al día siguiente, pero lo que sí es cierto es que la situación que se toma en la administración de doña Ileana a este momento es una situación que realmente hay una mejoría sustancial. A más de 3 años, doctora, de estar usted como capitán de este barco tan grande y tan importante y tan insignia de este país, alguien dijo alguna vez que parte de la nacionalidad costarricense era que podían ir a la caja. ¿Cómo siente usted el peso de los 3 y más y meses de esa popa en la que usted está? Bueno, realmente, primero, es un orgullo estar trabajando en la presidencia ejecutiva de la Caja, una institución tan importante para el país, pero era un compromiso muy grande también. Primero, porque yo creo en la seguridad social, creo en la labor y lo que representa para los costarricenses y creo en lo que estoy haciendo con todo el equipo de trabajo, porque esto no es labor de una persona, sino es de todo un equipo de trabajo. Tengo un equipo de gerentes altamente calificados, una junta directiva comprometida y 53 mil funcionarios que están comprometidos con la seguridad social. Entonces, por supuesto que ha sido difícil, a veces decisiones muy duras, incomprendidas a veces, pero que han ido dando resultados. Entonces, muy satisfecha, pero no completamente, porque todavía falta. La institución, hemos ido solucionando problemas, sin embargo, hay muchos retos todavía que enfrentar. A nosotros ya se nos está acabando el periodo de esta administración, pero el objeto nuestro es pues entonces dejar las bases y dejar aprobados en junta directiva varios procesos que creemos importantes para que la seguridad social se siga fortaleciendo. Algunos de esos procesos, ¿en qué consistirían, doctora? Vamos a ver, tenemos retos, por ejemplo, en mantenimiento, en donde había un rezago, tenemos una gran infraestructura. Tenemos retos en el expediente digital hospitalario, en todo el sistema financiero contable, que es el que estábamos hablando, que hay que implementarlos. Pero aquí hay un reto importantísimo, que es la sostenibilidad financiera del sistema a largo plazo. ¿Por qué digo esto? Porque resulta que nuestra población está envejeciendo, tenemos una esperanza de vida, gracias a Dios, a todos los esfuerzos de un Estado como Estado, en salud, en vivienda, en educación, que tenemos una esperanza de vida alta. Entonces, la población adulta es un mayor consumidor de los servicios de salud y además el perfil epidemiológico del país, donde la enfermedad y la mortalidad de las enfermedades que está padeciendo ahora esta población están más orientados a, como principales causas de enfermedad y mortalidad, están cáncer y enfermedades cardiovasculares, que tienen que requieren una mayor inversión, porque son la atención de estas patologías es mucho más costosa que enfermedades infecciosas que se dieron en el pasado. Entonces, es un gran reto seguir sosteniendo a la seguridad social, ¿verdad?, por muchos años más, que creo que, como usted bien lo dijo, es parte de la paz social de este país, y poder asumir la sostenibilidad del sistema para el abordaje de esta población que cada día está envejeciendo más. Y que entonces vamos a tener un porcentaje de una masa de trabajadores más pequeña que tiene que sostener un sistema con un volumen de población adulta mayor más grande,
con enfermedades mucho más costosas de atender. Entonces, esto es un gran reto que como país creo que hay que ir asumiendo. Hemos hecho un esfuerzo junto con el Ministerio de Salud y el gobierno para hacer un diálogo nacional en donde se está abriendo espacios de internet en las comunidades, se están organizando foros para saber qué es lo que quiere la gente. Yo siempre he hablado de que es necesario renovar el pacto social. ¿Qué es lo que quiere Costa Rica? ¿Qué es lo que quiere Costa Rica con la seguridad social? Porque si queremos seguridad social que sea sostenible, tiene que haber un compromiso de toda la población. Porque, como ustedes saben, bueno, tenemos una evasión que cada vez hemos ido reduciendo, pero sí es importante. Y aquí, doctora, nos evadimos hasta la semana entrante, cuando esperamos que nos vuelvan a acompañar con un programa que esperamos ustedes lo encuentren tan interesante e importante como el que hemos tenido hoy. Muchos éxitos más, muchas que gracias. Son del gracias. País y de todos los asegurados. Gracias. Muchísimas gracias.